El Banco de Provincia de Córdoba dio todos los lineamientos que ellos tienen para el año 2009 y las líneas de créditos actuales, de manera tal que bueno, el comercio va a poder acceder, las industrias van a poder acceder a determinados créditos que de alguna manera le están buscando la forma para que sean subsidiados en algunos puntos por medio del Estado provincial. También estuvo presente la gente de EPEC. Sí, principalmente a ellos le hacían notar que tenían la necesidad de que si existían cortes programados en el futuro se lo hicieran saber para que bueno pudieran modificar ellos la producción que venía llevando en marcha, o en el caso de los comercios tuvieran la previsión de manera tal que si tenían algún producto con cadena de frío, bueno, no tengan ese inconveniente de que de pronto se le corta la energía, no se mantenga la cadena de frío y se le eche a perder el producto que tienen para la venta al cliente. También estuvieron presentes el Ministerio de Agricultura. Sí, el Ministerio de Agricultura, bueno, intercambiaron palabras fuertes, diría yo, con la Asociación de Productores Rurales y las entidades que nuclean al agro. Estas asociaciones mencionaban de que no era directo con el Estado provincial, sí se veían muy perjudicados por el Estado nacional, entendían de que el Estado provincial debería salir al cruce directamente con los legisladores departamentales que están en la nación, o sea, diputados y nacionales departamentales en la nación. Entonces decían que principalmente tenía que tener en cuenta a la forma de qué manera se iba a armar una lista en el futuro para que el pueblo tenga, la provincia tenga la representación suficiente en la nación, que no haya esa posibilidad de que voten 2 a favor y 10 en contra.